Gracias por estar una vez más con Irreverencias. Estamos en nuestro 13º año de una permanente puesta en escena de la importancia de un Estado laico en nuestro país. Y hoy vamos a hablar de algo realmente relevante, que ha sido la educación para la sexualidad, un tema sumamente polémico y que el Ministerio de Educación ha asumido con mucha seriedad desde hace 5 años. Como es su primer quinquenio, es un buen momento para hacer la primera mirada, la primera evaluación en retrospectiva de qué ha pasado en estos 5 años. Y para esto hemos invitado a Henderson Bolívar Restrepo, quien es educador sexual e integrante de la Comisión de Salud y Sexualidad del ANDE. Muchas gracias, Henderson, por acompañarnos esta noche. También nos acompaña Carmen Brenes Pérez, quien es docente y secretaria general de ANDE. Muchas gracias, Carmen. Y la doctora Katia Grosser, quien es directora de la Dirección de Vida Estudiantil del Ministerio de Educación. Mil gracias a las tres por acompañarnos esta noche en Irreverencias. Y estamos en vivo. Usted puede llamarnos 2511 1515. Estamos hablando de la educación para la sexualidad que el Ministerio de Educación ha estado impartiendo en la secundaria. Posiblemente, si usted tiene hijos e hijas, ellos y ellas han participado de estas clases de educación para la sexualidad. ¿Qué opina usted? ¿Qué información tiene? ¿Qué inquietudes y dudas tiene? Llámenos 2511 1515 y también se puede comunicar mediante nuestra página de Facebook Irreverencias. Haga las consultas, tenemos las personas indicadas para aclarar las dudas. Katia, a los 5 años de que el Ministerio de Educación ha iniciado este programa de educación que se llama Educación para la Afectividad y Sexualidad Integral, ¿qué nota le pondríamos al Ministerio de Educación? ¿Qué nota obtendría si le evaluáramos en este quinquenio de aplicación del programa? Bueno, muy buenas noches, muchas gracias por la invitación, por brindarnos este espacio tan importante para dar a conocer lo que en el MEP estamos haciendo. Yo quisiera empezar diciendo que la doña Sonia Marta, la ministra, cuando asume este ministerio, una de las cosas que de principio reconoce como uno de los grandes aportes que encuentra de la administración anterior es justamente el programa instalado de afectividad y sexualidad curricular. Precisamente porque es un gran logro que en nuestro sistema educativo, dentro de la malla curricular, haya un curso destinado a formar en afectividad y sexualidad. Y el compromiso es fortalecerlo y mejorarlo. Entonces, en el 2015, entre abril y agosto del 2015, nos damos una tarea de evaluar, de investigar cómo está esa implementación. A ese momento habían ya, digamos, 3 años de implementación del programa. Había una generación que había recibido 7º, 8º y 9º, que estaba iniciando 10º en ese momento. Y se hace una investigación que cubre de docentes, estudiantes, asesores nacionales y regionales y orientadores y orientadoras. Con el 30% de la población. ¿Qué preguntamos o qué investigamos en esos, con eso? Bueno, la pertinencia, cómo lo estaban viviendo los docentes en cuanto al contenido, en cuanto a sus habilidades para dar esa materia, porque ese programa se queda instalado en ciencias y lo tienen que impartir los docentes como una unidad temática de programa de ciencias en 7º, 8º y 9º. ¿Cómo lo habían recibido los estudiantes, verdad? En términos de cómo veían que se le ofreciera ese espacio y también en qué les había beneficiado y cuánto habían aprendido. Yo creo que los resultados que ahí tenemos nos ayudan a orientar el trabajo que realizamos posteriormente en el 2016 y que continuamos ahorita. Los estudiantes en términos generales lo valoran como un espacio valioso. Nos damos cuenta que están asistiendo y que se está dando el curso, pero no en el 100% de los centros, que hay alguna resistencia. Hay un mandato de la Sala Cuarta que permite que los papás decidan si van o no van a este curso y entonces eso hace que algunos se amparen. La mayoría de los que lo reciben lo valoran muy bien. Los docentes y las docentes plantean que requerirían más capacitación. Algunos han recibido, la mayoría ha recibido, pero no la totalidad, y eso es una cosa a mejorar importante. Y también nuevas técnicas y metodologías. Metodología para enseñar ese tema, que no es su especialidad,
y la necesidad de reforzarlo, ¿verdad? Entonces, bueno, ese es el resultado de esa investigación y ese es el piso con el que nosotros empezamos a trabajar. ¿Qué nota tuvieron? Yo diría que podríamos tener como un 8 en ese momento, en ese momento de la evaluación. Ahora podríamos haber aumentado un poquito a un 8.590. Y la Asociación Nacional de Educadores, ¿qué papel ha tenido en el desarrollo de este programa? ¿Ha también investigado o ha recogido alguna de las inquietudes de los y las docentes? Sí, bueno, buenas noches, gracias por la invitación y permitirle a la ANDE compartir parte de su experiencia, que es sumamente importante en la defensa de la educación pública, y este es un tema, ¿verdad?, que nos ocupa y nos preocupa constantemente. Sí me gustaría plantear y mencionar un poco de los antecedentes que conduce a la organización a abordar este tema, ¿verdad? La ANDE, como afiliada a la Internacional de la Educación, ya desde el año 2008, trabajó en la coordinación de talleres para capacitar en la prevención del VIH-SIDA. Y se viajó a nivel nacional en diferentes instituciones educativas, se bajó talleres a la población docente, a los padres de familia, a los estudiantes, y en ese diagnóstico y en esa capacitación se fueron visualizando las grandes problemáticas y ausencias de capacitación, de dominio del tema, de recursos didácticos de los cuales carecían los docentes para implementar esta materia que es fundamental. Y nosotros vemos los datos que son reales, ¿verdad? Tantos embarazos en un año en los adolescentes, tantas enfermedades con las que se han infectado los estudiantes, y una serie de condiciones que también son la realidad en la que se está desenvolviendo el sistema educativo, el proceso de enseñanza-aprendizaje, y hay muchas demandas de los docentes hacia la organización. Siempre hay muchísimas inquietudes y solicitudes de apoyo en capacitación en las diferentes materias, no solo en esta área, ¿verdad? Es por eso que la organización, a raíz de los diferentes foros que realiza con docentes en diversas partes a nivel nacional, toma la decisión de hacer un viraje en su agenda sindical, ¿verdad? Puesto que nosotros nos abocamos mucho a lo que son la defensa de los derechos laborales, a las reivindicaciones salariales, y se incluye el tema en la agenda sindical como una necesidad y una preocupación, y por apoyar también a nuestra afiliación en un tema que es sumamente importante y que es constante la denuncia, la demanda, la solicitud de que no cuentan con las herramientas necesarias para afrontar esta realidad, ¿verdad? Entendemos que el muchacho pues está inmerso en una realidad en donde desde muy temprana edad, ya lo dicen las encuestas, ¿verdad?, a partir de los 15 años reinician con sus relaciones coitales. Hay grandes problemáticas desde los centros educativos, ya no solo en secundaria, sino se conoce en primaria, ¿verdad?, lo que son embarazos a temprana edad y toda una serie de problemáticas. Por lo tanto, entonces la ANDE crea ya una comisión que ya no se aboca solo a la prevención del VIH-SIDA, sino a una salud integral de lo que es la sexualidad, una capacitación, pero es un aporte que le da a la educación, al docente, pero es insuficiente. Claro. La demanda a nivel nacional es muchísimo, la comisión hace grandes esfuerzos, tiene especialistas, ha diseñado videos, materiales didácticos para apoyar al docente, ¿verdad?, y darle un aporte en una necesidad que es vital. En los foros que se organizan en la organización, se han recogido sus planteamientos y se han presentado oficios y denuncias ante el Consejo Superior de Educación, pero sentimos que hay que se ha hecho caso omiso. Nosotros como sindicato consideramos que si nosotros articuláramos y uniéramos todas las fuerzas con el Ministerio de Educación Pública, con el conocimiento y el aporte del sindicato, con los recursos del sindicato, con las solicitudes y demandas que hacen los docentes, podríamos avanzar más. Por supuesto. En una situación que es urgente y que es necesaria para nuestros estudiantes. Vamos a ir a un corte y vamos a volver con Anderson. Quiero que nos cuente, que nos explique qué es, qué hace un docente, un especialista en la educación para la sexualidad. Hay más en Costa Rica, usted es el único, hay muchas preguntas. Vamos a un corte y estamos en unos segundos de regreso con Irreverencias 25111515. Estamos en vivo hablando sobre educación para la sexualidad.
Estamos de regreso con Irreverencias. Gracias por quedarse allí, viéndonos, acompañándonos en este importante programa sobre el tema de educación para la sexualidad. Anderson, ¿qué es un educador sexual? Bueno, Maricel, muchísimas gracias. Buenas noches. Un saludo también cordial a todos quienes nos están viendo. Mira, realmente para definir qué es una persona que trabaja en educación sexual, yo lo catalogo en dos dimensiones. Una es el ser y otra cosa es el saber. En el tema del ser, una persona que se dedica a esto debe ser generosensitiva. ¿Qué quiere decir esto? Que nos reconozcamos los hombres y las mujeres como diferentes pero iguales en derechos y oportunidades y que lo apropiemos dentro de nuestro ser. No es un tema solamente desde el discurso, sino realmente desde el hacer. O sea, un hombre que va a su hogar y espera que le sirvan la comida y le laven los platos porque le corresponde a las mujeres, pues desde ahí debe existir un compromiso no solamente ético y político y real como persona para intervenir todos estos casos. Otro tema desde el ser es estar comprometido con la defensa y la promoción de los derechos humanos de todas las poblaciones, ¿verdad? Que somos la que atendemos dentro de la escuela. En el tema del saber, pasa por estar capacitado y documentado, pero un educador o educadora sexual debe ser experto en biología, ¿verdad? Atender todo lo que pasa por el cuerpo, todos los cambios físicos realmente del el crecimiento humano en sí, entender muchísimas cosas dentro de la diversidad biológica. Pero también debe ser abogado, ¿verdad? En donde conoce el tema de la legislación, dónde promuevo derechos, a cuáles son las instituciones del Estado que atienden estos casos. Y dar y ser, digamos, como el pilar o el vínculo entre las distintas personas que necesitan ser atendidas y guiarlos a través de su camino. También debe ser un defensor en temas de derecho, ¿verdad? Ponerse esa bandera y ese... ser educador para la sexualidad es de valientes también, ¿verdad? Entonces, cuando vemos... que todas estas ocupaciones las tienen ciertos profesionales, uno dice, bueno, no es una capacitación sencilla lo que debemos recibir. Por ejemplo, clases de matemáticas las dicta alguien que estudió 5 o 6 años para ser capacitador en matemáticas. Igual un profesor de física, igual un profesor de química. Para la educación sexual también se requiere ese nivel de capacitación. Desde la sensibilidad personal hasta la formación académica. ¿Qué pasa? En América Latina tenemos un déficit y una necesidad importante de encontrar instituciones académicas que nos formen en esos programas. Por ejemplo, bueno, yo me formé en Colombia, en la Corporación Gilania, y nuestra educadora María Rosario Romero ha sido, digamos, una pilar y una representante en todo el país y ha venido aquí a Costa Rica a apoyarnos en estos procesos. Entonces, en temas de capacitación, claro, el trabajo del MEP es gigantesco porque, bueno, ¿de dónde sacamos toda una dotación de docentes preparadas para esta tarea tan importante? Es un reto gigantesco. Entonces, esas dos dimensiones son las que crean a un educador o educadora para la sexualidad. Algo que hay que agradecer en este momento y es que nuestro público ha empezado a llamarnos. Don Edgar Manuel Chacón, él está en Esparza y él piensa que en Esparza, dice él, ellos han boicoteado el programa de educación para la sexualidad y él opina que las iglesias tienen un papel muy importante, que no han hecho nada y que las iglesias deberían de poner en contra, me imagino que a la comunidad, de las clases de educación para la sexualidad. Yo creo que es bien importante, un buen mensaje para don Edgar, que está preocupado por esta temática, y el Ministerio de Educación tiene respuestas a ello. Sí, muchas gracias. Una preocupación que tienen a veces desde el desconocimiento es que dar información y formación sobre sexualidad va a alentar un ejercicio temprano o un interés inadecuado temprano por la sexualidad, y eso es exactamente lo contrario. O sea, todos los estudios a nivel nacional, internacional, señalan que entre más formación y educación para la sexualidad reciba la persona, tiene un ejercicio más sano de su sexualidad y una tardía exposición a asumir su sexualidad activa. Es decir, que no vamos a tener tantas, como aparece en la encuesta que hizo el doctor... Mora, creo. No, no. De, de, de,
Del Hospital Nacional de Niños. Del Hospital Nacional de Niños, sí. Qué pena, se me olvidó el nombre. Pero ahí nos dice, bueno, que inician sin estar suficientemente preparados su cuerpo ni emocionalmente, claro, muy temprano ese intercambio sexual. Y entonces, si nosotros damos más educación, eso va a pasar menos, ¿verdad? Van a haber menos un incursionar en una sexualidad que no están preparados, menos embarazos no deseados y menos embarazos en adolescentes. ¿Ustedes conocían de este boicot que dice que ha habido en Esparza? Bueno, así específicamente, como que en Esparza haya un boicot, no lo conocía, pero sí hemos conocido que hay grupos generalmente religiosos, que se oponen a que en las escuelas se dé educación para la sexualidad. ¿Por qué se oponen los grupos religiosos? Yo creo que se oponen por un tema ideológico y porque la sexualidad ha sido un tema muy tabuizado y está muy lleno de mitos y tiene que ver con derechos. Y yo creo que una de las cosas que a nosotros nos importa rescatar es que la educación es un derecho en todas sus dimensiones. Y entonces no podemos violentar ese derecho a formar a nuestra juventud, a nuestros niños y niñas y adolescentes. Además, creo que hay un desconocimiento. Creen que nosotros vamos a dar información cuando el niño no esté preparado para recibirla, y eso no es así. Y además, también hay una equivocación. Educación para la sexualidad no significa hablar inmediatamente de las relaciones coitales o hablar inmediatamente con los niños o las niñas y jóvenes de las formas de prevenir un embarazo, nada, los métodos anticonceptivos. Significa también enseñar a cuidarse por su cuerpo, a tener una relación saludable consigo mismo y con el otro, a respetar los derechos. Entonces, cuando nosotros empezamos a hablar de educación para la sexualidad, empezamos con un conocimiento de sí mismo, pero un conocimiento general de sí mismo, de su cuerpo, de la necesidad de protegerse, de ser responsable por ese cuerpo, de poder tener una vida saludable, estilos de vida saludable. Y ahí progresivamente ya nosotros estamos fortaleciendo, digamos, otras materias con una reforma, una transformación curricular recientemente aprobada, donde estamos muy centrados en habilidades y competencias, y donde desde los programas de ciencias, por ejemplo, en primer ciclo y segundo ciclo, ya nosotros empezamos a hablar de temas que tienen que ver con la sexualidad, pero tienen que ver con derechos humanos, con el respeto por el otro, que tiene que ver cómo me cuido, cómo cuido al otro, cómo tengo un intercambio positivo con el otro. En cuarto grado ya empezamos a ver el tema de los órganos sexuales reproductivos, la discriminación por diferencias, por ejemplo, por diferencias de género, en fin, los derechos humanos en ese sentido. En quinto grado ya empezamos a ver el aparato reproductor, su funcionamiento, y ahí eso tiene que ver con la sexualidad, pero tiene que ver también, así como vemos el aparato digestivo y el aparato, vemos también eso, cómo se cuida, y en sexto grado también las transformaciones que como seres humanos vamos a ir teniendo y la madurez sexual. Eso es en primaria. Y como usted se da cuenta, es digamos, progresivo y paulatino el desarrollo del tema. Claro. Tenemos que hacer un corte y quisiera que entráramos en el siguiente bloque hablando de los materiales, los textos, los recursos didácticos con que cuenta la población docente para desarrollar este tema en las aulas. Estamos en Irreverencias 25111515, estamos en vivo hablando sobre educación para la sexualidad en los colegios de nuestro país. Estamos de regreso en unos segundos. Gracias por estar de nuevo aquí con Irreverencias, por quedarse con nosotros. Estamos hablando sobre educación para la sexualidad. Don Nelson García nos está llamando desde Grecia y nos dice que este programa no se ha estado desarrollando como él piensa que debería haber sido. Dice que en el 2012 creó la política de expresión de la sexualidad, que todavía está vigente, y existía un departamento de sexualidad en el MEP que fue eliminado. ¿Eso es correcto? Tenemos que ser muy breves, ¿verdad? Okay, bueno, lo que teníamos que decir es que en la política de sexualidad que tenemos actualmente data del 2001 y efectivamente en este momento la estamos renovando.
justamente está a punto de presentarse la nueva política de educación sexual integral del MEP, y esa la estamos haciendo con ayuda del UMPA, que nos está ayudando con unos consultores para poder crear esta política que efectivamente es necesario actualizar. Y no, el programa de afectividad y sexualidad se está impartiendo desde el 2012 en séptimo, octavo y noveno. Hay un punto que se nos quedó, que es el material que tienen, y hay un tema que me parece muy relevante, usted acaba de decirlo, y es séptimo, octavo y noveno. ¿Qué pasa con décimo y undécimo? Eso es muy importante, eso es una de las tareas que nos dimos como Plan Nacional de Desarrollo, incluirlo en cuarto ciclo y ya está. Décimo y undécimo. En décimo y undécimo ya está para ser presentado al Consejo Superior para que lo apruebe. Entonces nosotros esperamos que ya en el 2018 esté. Además se va a completar con el programa que también se están presentando de orientación, donde incluye un eje de afectividad y sexualidad en todos los ciclos, hasta el cuarto ciclo incluido. Es un nuevo programa de orientación, se va a incluir en el programa de psicología y se va a incluir como una materia específica de afectividad y sexualidad para cuarto ciclo. Los materiales. Tenemos desde la asociación, yo creo que hemos fabricado durante estos años dentro de la comisión. Hay un video que pueden buscar en YouTube que se llama El Camino de la Sexualidad, es parte de un esfuerzo en los procesos de capacitación. Seguimos creando, estamos desarrollando una publicación para formar docentes, porque todo este ejercicio de formación requiere muchísimo material y también un material que involucre, bueno, no hay una formación como tal a nivel institucional, entonces requerimos material que invite a la autoformación. Entonces hay muchos esfuerzos que también desde el sindicato pues estamos desarrollando y lo ponemos en disposición del país. Sí, que ante todo la ANDE quiere establecer y que haya un diálogo con el medio, una comprensión de que esa es una materia de que genera, lo que genera es una habilidad para la vida, y que 40 minutos semanales son insuficientes para desarrollar un programa de esta magnitud y de esta importancia, ¿verdad? Que es una lección que se le restó a la materia de ciencias y que el docente manifiesta una resistencia que es comprensible, porque sintió que se le impuso algo para lo cual no estaba preparado, no estaba capacitado, entonces se le brindan los recursos exactos para desarrollar la temática y el apoyo que requieren los estudiantes. Se necesita una alianza, una coordinación con los departamentos de orientación. Hay mucho que hacer, la organización ha aportado muchos estudios, muchos elementos, y quisiéramos insistir ante el Consejo Superior de Educación, ante las diferentes instancias del Ministerio de Educación Pública, que se nos escuche, que nosotros queremos ayudar, que ya estamos aportando, que ya estamos apoyando y que queremos hacer un agente de cambio positivo. Tal vez ahí, importante, nosotros hemos trabajado con dos consultorías, una que nos financia UNFPA y otra el INAMU, y con estas estamos elaborando un material de recomendaciones metodológicas y otro material de técnicas y actividades didácticas para ambas, para la ejecución del programa de afectividad y sexualidad, y agregar que efectivamente en ciencias, en tercer ciclo, es donde está ubicado el programa de afectividad y sexualidad, pero complementado ahora con orientación y en el caso de diversificada también con psicología. Entonces la idea es que nosotros podamos complementarlo y también con programas co-curriculares. En ese sentido, creo que es verdad lo que mencionan doña Carmen, de la necesidad de darle más formación y más elementos a los profes de ciencias, pero no solo a los profes de ciencias, también a orientadores y también a los psicólogos, que va a ser un tema que también van a trabajar en su nuevo programa de estudios. Un último mensaje para nuestro público. Un mensaje final, justamente, que nos escuchen. Todas estas personas que tienen resistencias en tema de la educación para la sexualidad, es solamente que tengan esa pequeña apertura de reconocer que estamos luchando para los mismos lados. La violencia sexual hay que erradicarla, la discriminación hay que erradicarla. Todo este trabajo lo hacemos en conjunto, ¿verdad? No es que vamos con un objetivo distinto, pero ese acceso a la información que requieren chicos, chicas y también los docentes, pues es sumamente valioso. Entonces, solamente que se permitan escuchar, que lean las guías del Ministerio de Educación, que lean el trabajo, que entiendan el trabajo de formación. Es simple, es solamente tener esa apertura. Entonces, que se permitan hacer eso. Excelente, mil gracias a Henderson, a Carmen y a Katia, muchas gracias a usted que nos acompaña en Irreverencias, y recuerde quedarse con Canal UCR TV Consentido.